Esas botas no son adecuadas. Tengo algo con lo que vestir sus pies mucho mejor. Así no ganarás simpatía. ¿Eso no es ilegal? No es mi problema. Será una especie de apuesta entre borrachos. Cuidado. Sé lo que es caerse de un tejado. Estoy esperando a Milan. ¿Aquí arriba? Me dejó al morir nuestro bebé. Se unió a la banda de Chen Toki. Dicen que ahora mata. Empuja hombres desde lo alto. Les dije que no les creía. Pero, ¿lo crees? Sí. ¿Qué le dirías si regresara? Saltaría. ¿Por qué ibas a pagar tú por su crimen? Mi muerte le recordará el hombre que un día fue. Él no merece tu sacrificio. ¿Dónde está Lance? Por ahí, en los tejados. Ya no tendrás que preocuparte por él. ¡Rápido! ¡No le perdáis! ¿Ya está? ¡Diantres! ¡Ah!
Buona giornata. Requiescat in pace. Mates.
Dile a los hombres que solo Eduardo puede examinar de cerca el invento para hacer los ajustes finales. Sí, capitán. Ahora mismo va en barca a ver el mecanismo. ¿Será que llega tarde? Y ella debe de ser preciosa. ¡Perla Malora! ¡No quiero ser parte de esto! ¡Por favor, déjame en paz! ¡Yo no tengo nada que ver con esto! Dame los planos. Tú eres el asesino, ¿verdad? Debes detener a César. Yo te ayudaré. Deja que te lleve a ellos. Gracias. Únete a la armada del Papa, me dijo. Poco trabajo, paga. Y ahora mira, capitán de este cascarón oxidado.
nauseabundo. Como si no tuviera ya bastante. César no podía encomendar mi peor tarea. ¿Eso? Eduardo ha llegado. ¡Abrid la puerta! Thank you.
¿Podemos probar el cañón? Estamos trabajando día y noche. Mis hombres no pueden correr más. Pregunto, ¿está ya listo? Casi listo. Entonces te quedarás otra noche más.
aquí. Si sabes morder la mano de tu amo.
Perdonad, Leonard. Un placer, señores. Vuelve cuando quieras. ¿Qué estás haciendo aquí? Me resulta familiar. Cosas
Los anélidos más frescos y robustos os esperan aquí para curar todo. ¿Eso es francés? Buongiorno. Thank you.
¡Asesino! ¡Socorro! ¡Déjame! Otra patrulla de esos ineptos, Borgia, viene contra los ciudadanos para hacernos la vida imposible. Llevaste a tu propio hermano a la tortura la semana pasada. ¿Qué ha sido de él, eh? Esclavos de Borgia, ¿os dais cuenta de que el asesino os cortará el cuello enseguida? Estaba intentando decidir si eres un idiota o no. He sido de gran ayuda, Grant. Vaya tipo que estás hecho. A ver si tengo que interesar. ¿Eres parte del problema? La peste que infecta esta ciudad eres tú. Llevaste a tu propio hermano a la tortura la semana. Campo de Marte, los trabajos de restauración y limpieza en Santa María del Pueblo han sido temporalmente suspendidos. El obispo solicita. Pero es un atleta increíble. Bien hecho, Ezio. Las cortesanas dicen que las desleales se han ido. Y muy cierto es. Entonces démonos prisa. Embajadores del rey español y del emperador alemán han sido vistos en Roma, buscando el apoyo de César. Haz que su visita sea inútil, hijo. Envenenado a mi hermana. Le han dado lo mismo que a mí, pero más cantidad. Sabemos quién vende la pócima. Un galeno de la calle llamado Tomaso. Tiene el antídoto, pero no lo vende. Debes conseguirlo de otro modo. Rápido. Flora está muy enferma.
pero bueno. ¡Ten cuidado, borrico! Pero... ¿es una ruleta? Podría ser un buen escondite. Traed vuestros enfermos y heridos. El banquero sienés Agostino Chigi acogerá una gran fiesta en su villa en honor de su inmensa fortuna. ¡Qué forma tan curiosa de despertar! Manifestaciones públicas de lascivia y embriaguez únicamente se tolerarán. Al loco. Recordamos que no debe beberse el agua del Tíber al sur del campo de Marte. El reciente brote de sífilis que afecta a la población puede deberse a esta plaga. Ese estallido de impertinencia. Por favor. Tan curiosa de descubrir.
usando los edificios del distrito como patio de recreo personal, que por favor... ¿Qué te empeñas en ponerte en ridículo? ¿Has perdido el juicio? Han sido muchas las quejas de que caen. Estúpido. Cálida bienvenida a todos los fieles peregrinos que vienen a rendir culto o que pasan por aquí en sus hospitalarias al administrador de quejas en el Vaticano. Nos robó la bolsa. Nadie en su sano juicio. Recordamos